Desde primera hora de la mañana, la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológica y otras organizaciones agrarias se han manifestado a escasos metros de las Cortes Regionales para pedir al Gobierno que se cumplan las tres enmiendas aprobadas para aumentar la inversión en este sector y la vuelta a las condiciones del año 2015, porque dicen que la modificación del 2016 ha rebajado las primas y ha echado a 3.000 agricultores. Y es que, sobre todo, ponen en duda las partidas que anuncia el consejero, porque dicen no se materializan. O sea, tú puedes decir que vas a dar 236 millones para todo el periodo de los 5 años en agricultura ecológica, pero una cosa es que tú lo digas que lo vas a dar y otra cosa es que lo des, que es muy diferente. Le hemos pedido por activa y por pasiva que nos dé las cifras, los pagos anuales que se han efectuado durante el periodo anterior, que era similar, con el mismo presupuesto. El Partido Popular ha estado también en la manifestación. Dicen que el Gobierno lleva la ruina para el campo y que no cumple. Se aprobó con el voto del Partido Popular un aumento de 14 millones de euros en la partida de la agricultura ecológica y el señor Page no respeta ni los acuerdos de las propias Cortes de Castilla-La Mancha. Por su parte, el consejero de Agricultura dice que la manifestación la ha convocado el PP y que ha tenido poca incidencia. Y es que, según la Plataforma de Agricultores, han sido unos 500 los asistentes y, según fuentes policiales, la mitad. Francisco Martínez Arroyo se defiende. Asegura que su compromiso es que todos los agricultores que se quedaron fuera en el 2015 entren en este sector si lo desean. Para eso hemos puesto 21 millones de euros, pero vamos a ampliar la cifra si fuera necesario para que todos entren. La garantía es absoluta y el total de fondos que ponemos a disposición de los agricultores ecológicos es de 236 millones de euros de aquí al año 2020. No hay ninguna medida con más fondos en el programa de desarrollo rural. Añade que al final de año habrá 2.000 agricultores más en el sector, llegando a los 8.500, y que somos la primera región en superficie dedicada a este tipo de agricultura.